Los batidos de proteínas se han convertido en los últimos años en el complemento alimenticio más popular entre toda la población, ya sea deportista o no sea deportista. Pero una pregunta que se sigue haciendo mucha gente es cuándo debemos tomar dichos batidos de proteínas. Y es de esto de lo que va a ir el vídeo, de explicaros en qué momento va a ser el más adecuado en función, como veréis, de las necesidades de vuestro organismo, tomar dicho batido. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí os lo cuento. ¿Por qué debemos incluir batidos de proteínas en nuestra dieta? Pues hay varias razones que explican el por qué debemos tomar periódicamente algún tipo de batido de proteína. En primer lugar, porque nos van a aportar los aminoácidos esenciales que necesitamos periódicamente todos. Con independencia de nuestra edad, necesitamos, en mayor o menor medida, eso sí, un aporte determinado de aminoácidos que no siempre podemos tomar en nuestra alimentación cotidiana y que los batidos de proteína nos van a brindar. En segundo lugar, todo batido de proteína es una fuente de energía instantánea para. Determinados momentos del día sabes que si te encuentras un poco flojo, un poco cansado, ese batido de proteínas va a ayudarte a reconstituir esa energía que te falta. Un tercer gran beneficio que tienen todos los batidos de proteína es su gran efecto saciante. La proteína se digiere de manera mucho más lenta, por ejemplo, que los hidratos de carbono, y esto hace que después de tomar un batido de proteínas, Volvamos a tener hambre mucho más tarde. A, a igualdad de nivel calórico, si tú tomas hidratos de carbono, la sensación de hambre te llegará mucho antes que si te tomas un batido de proteína. Y como no, todo batido de proteína, pues nos puede ayudar, como os vamos a explicar, a perder peso, a potenciar el sistema inmunológico y demás. Ojo, y esto es un error que comete mucha gente, los batidos de proteína per se, por sí mismos, no adelgazan. Si tú comes de forma normal y habitual y te tomas de postre un batido de proteínas, no vas a perder nada de peso. El batido de proteínas va a ser siempre un complemento de nuestra alimentación, una ayuda, pero no es un aditivo, no es algo que tú te tomes a más a más de tu dieta habitual que te permita perder peso. ¿Y cuándo debemos tomar el batido de proteínas? Pues el momento de tomar un batido de proteínas va a depender de cuál es la finalidad que pretendes sacarle a dicho batido de proteína. Me explico enseguida y lo vais a entender también rápidamente. Si por ejemplo tú lo que buscas con un batido de proteína es ganar masa muscular, te interesa que ese batido de proteínas tenga, primero, proteínas de lenta absorción, y tomarlo, ¿eh? y esto es importante, en el momento previo antes de irnos a dormir. Por ejemplo, sería muy ideal tomarte un batido de caseína, que tenga proteína de esta que procede de la leche, justo antes de irte a descansar. Y esto básicamente es debido a que los músculos y en general el organismo en general crece o se desarrolla más intensamente en las horas de descanso. Mientras estás haciendo ejercicio, el músculo se ejercita, pero no crece. El músculo gana volumen, gana longitud, gana tamaño en las horas de descanso. Y es por eso que si tú buscas ganar masa muscular, ganar volumen, te va a ser mucho más efectivo que tomes el batido justo antes de irte a dormir. Si por el contrario lo que buscas con un batido de proteínas es incrementar tu rendimiento en el ejercicio, Será muy conveniente que te tomes el batido de proteínas acompañado de hidratos de carbono de liberación muy lenta, es decir, de muy bajo índice glucémico. Esto te permitirá que tu organismo, a medida que vayas quemando el, el batido, te proporcione la energía necesaria para practicar ese deporte. Por lo tanto, en este caso, deberás tomarte el batido de proteína justo antes de realizar la actividad física que tú quieras hacer. Si lo que quieres es evitar la pérdida de masa muscular, que se produce por ejemplo eh, durante los procesos de que estás a dieta y demás, lo más conveniente es tomarte el batido de proteínas después de por ejemplo haber dormido a primera hora de la mañana. Con esto lo que garantizas es que el proceso de catabolismo, es decir, de destrucción de músculo que se ha producido durante las horas de sueño para movilizar las reservas que hay en la musculatura, los estás compensando a primera hora de la mañana. De manera que perderás peso sin perder masa muscular, tomando el batido de proteínas a primera hora del día. Y por último, si tú lo que buscas con un batido de proteína es... Recuperar el tono muscular después de haber hecho un, un ejercicio te interesa tomar un batido de proteínas, por ejemplo, de suero de leche que se absorbe muy rápido, son proteínas de una biodisponibilidad muy elevada justo después de haber practicado el ejercicio. Ahí creo que estaremos todos de acuerdo. Haces deporte, necesitas recuperar el tono y, la vigor, y el vigor de ese músculo que... Durante todo deporte hay microtraumatismos, hay microlesiones, las famosas agujetas, pues te va a interesar ese batido justo después ¿eh? de haber practicado ese deporte. Pues nada más, espero que esta información haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho, chao.